al cuarto de mi hijo. Cuando entro al cuarto, me da un olor fuerte a marihuana. Mira, doctora, a mí no me importa, no me importa si está bien la cosa ahora. Ay, que todo el mundo está... Estamos viviendo otro tiempo de hippie. Eso está ilegal. Pero hay que buscarle tratamiento. ¿Y sigue consumiendo la marihuana? Mi hijo se fue de la casa, doctora. Se arrancó el carro y se fue con eso. Con la bolsita de marihuana y la pipa. Y lo detuvieron a él, se lo llevaron preso. Sí. Ay, Dios mío. Espérate un momento. ¿Quién está hablando allá atrás, Roberto? ¿Ese es tu hijo? Estuvimos de acuerdo y tuve mi primera inseminación artificial. Mi bebé se me vino en pedazos y era mi única niña, mi chiquita. Es un vacío que yo no he podido llenar como madre. Yo quiero una hija. Pero vamos en contra de la naturaleza porque Dios es quien pone el sexo. Si simplemente Dios no lo dio ya. Una vez, no, puede el sexo lo pone el hombre, el no sexo, pero Dios. Me duele venir aquí a estar en su contra, pero tengo que hacerlo por el bien de los niños. Discúlpame. ¿Qué pasó? ¿Cómo te atreves? Definitivamente, doctora, que yo quiero el divorcio. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir. El escritor italiano Silvio Pellico dijo: exigir a los hijos que estén libres de defectos y que sean la perfección de la humanidad es soberbia e injusticia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Mire qué buena cita a favor de los hijos. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando no hay entendimiento y las cosas no andan bien, hay que tomarse un tiempo. ¿Cómo es posible uno tratando de hacer las cosas bien queda como el malo de la película? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Carolina, tú eres la demandante de este caso. Correcto. Estás demandando a tu esposo Héctor, ¿correcto? Correcto. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Héctor es mi esposo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Él es mi esposo. ¿Hace cuánto? Hace aproximadamente 20 años. ¿Llevan tiempo? Bastante tiempo. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos un hijo de 17 años. 17. Que es la causa de por qué estamos aquí. Ok. Yo exijo que Héctor me dé $8,000 para yo poder mudarme con mi hijo de 17 años, Freddy, pero temporalmente, para yo poder resolver una situación. Lamentablemente, doctora, mi hijo Freddy usa marihuana. Y desde que él se enteró, desde que él está usando marihuana, se ha vuelto un violento. Okay. Yo entiendo que quiera corregirlo, pero a puño, a palo, no puede ser. Claro. Tiene que tener una doctrina, una mano dura, pero tampoco así, como él lo está haciendo violentamente. Ok. A ver, explícame eventos que exemplifiquen lo que me estás diciendo, que me dejen ver lo que me dices. Bueno, pues hace par de meses, 2 o 3 meses atrás, yo me noto que voy al cuarto de mi hijo buscando laundry para lavar ropa y me pongo a rebuscar en sus cosas. Cuando entro al cuarto me da un olor fuerte a marihuana. Y pues imagínense el shock que yo entré, pues yo nunca me había dado ese olor. Pues entonces me pongo a rebuscar en sus cosas y encuentro una bolsita de marihuana. Ok. Doctora, usted no sé si tiene hijo o no, pero sabe que la angustia de una madre, él es un hijo bueno, talentoso, estudioso, no anda en la calle. Oh, es un buen muchacho. Es un buen muchacho. Ahí dándole estudioso, razón cuando fuma marihuana, doctora. Es un niño de la casa. Ok. Él hace música. Entonces, pues me doy cuenta, pues me pongo vuelta loca, se me cae el mundo encima y yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues espero que el muchacho venga de la escuela y lo confronto, le pido una explicación. Le digo, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Él se pone nervioso,
se pone a decirme, mira, mami, perdóname, esto pasó solamente varias veces, yo no lo vuelvo a hacer, te lo juro, y por favor no se lo digas a papi. Ok. Y yo, como de verdad a él lo respeto, no le tengo secreto, llega la noche y le explico la situación. Ok. Él lo tomó tranquilamente, pasivo, me dijo, no te preocupes que yo mañana resuelvo. Entonces, cuando al otro día estamos desayunando, mi hijo va a buscar las llaves del carro, él se levanta, empezó a chequearle los bolsillos, a chequearle debajo de los pantalones, a buscarlo como si fuera un policía. Sí, claro. Sí. Y entonces, pues yo al ver cómo él está reaccionando, le digo, mira, si no es como tienen que hacer las cosas. ¿Pero tú crees que yo estoy mal, entonces, doctora? Me mandó a callar. No, espérate. Doctora, me mandó a callar. Bueno, entonces empezó a rebuscarlo y le dijo, de ahora en adelante yo te llevo a la escuela, te busco y vamos a tener una larga conversación. O sea, que le quitó el carro. Le quitó el privilegio de los carros, okay. Del carro, correcto. Uh-huh. Pues así estuvo varios días hasta que un día yo noté que mi hijo llegó de la escuela, se encerró en el cuarto y no quería ni comer. Él me dijo, mami, mira, mi papá, Héctor, había hablado con los papás de los amigos de él. Le había dicho que estaban fumando marihuana y que no quería juntilla con ellos, que eran unos pandilleros. Entonces ahora mi hijo sale como chota. Claro. Enfrente de sus amigos. Claro. Les la burla de la escuela. Claro. Y entonces se queda mal hasta que se agarró a puños con uno de ellos. Claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces a raíz de esto, Héctor ve la situación y le prohíbe al niño que use el celular. Solamente enfrente de nosotros ya no tiene privacidad. ¿Y sigue consumiendo la marihuana? Bueno, yo nunca lo he cogido consumiendo marihuana, doctora, pero por eso ha ido al caso empeorando. Tras los días van pasando. Él sigue chequeando su cuarto. En una de estas, está chequeando el cuarto, y yo le digo, mira, chico, tú tienes que parar, bájale una rayita, por lo menos, tú sabes. Sí. Porque apagarlo no se va a poder hacer. No, claro. Entonces, en esa, doctora, que se encuentra una bolsita de marihuana. Mm. Y ¿qué entonces, tú piensas de eso? No, ella no, aquí no, hablando bueno. Como si no es nada. No. Seguimos no, no tratando es que no y nada. Lo que sí, encuentro claro. Es... Ok, ¿y qué pasó con la bolsita? Entonces, y una pipita de fumar. Uh-huh. Cuando este hombre se volvió loco, uh-huh. Se empezó a gritar diciéndome que yo soy la culpable, que yo soy una alcahueta. Diciéndome, echándome la culpa a mí, cuando yo no tengo nada que ver con eso. Se arrancó el carro y se fue con eso. Con la bolsita de marihuana y la pipa. Correcto. Ajá. Allá, de mala suerte, porque es mala suerte, dos calles más adelante de mi casa, lo para la policía porque tiene las luces de los frenos que están fundidas. Dañada. Ay, Dios mío. Y cuando el policía se le acerca a la ventana, que él baja el vidrio del carro... Sintió el olor a marihuana, doctora. Y lo detuvieron a él, se lo llevaron preso. Sí. Ay, Dios mío. Se lo llevan preso, doctora, y eso fue cuando yo me enteré y tuve que pagarle la fianza, tuve que sacarlo. Ese hombre nunca jamás volvió a ser el mismo. No, claro. Fue una fiera. Claro. No, me imagino. Se convirtió en un animal. Ok, escúchame un momento, voy a hacer un corto receso. A la vuelta yo quiero saber, ¿cuál es tu plan? Porque tu plan es, dame $8,000 que yo me voy a mudar con el nene sola para hacer... ¿Qué? O sea, estás como dividiendo la familia para buscar una solución. Y yo no sé que siempre la división traiga soluciones. Ok. Tú me explicas, ¿ok? Correcto. Y luego usted responde a la demanda, a lo que ella está exigiendo. Regresamos después de este corto receso. Gracias. ¿Tú sabes cómo él me responde? Él me responde que yo soy un viejo, soy un p... que no estoy con los tiempos. Como estamos aquí, dijimos, es ilegal. Prefiere que yo le esté fumando afuera o en mi casa. ¡Caso cerrado! Quiera separar la familia, porque no es lo que yo quiero. Pero si esta